Hey, ¿qué onda? Soy Sekil y vengo aquí a darles una mala noticia. Esa mala noticia es que mi gameplay, el que yo hice, se me borró. Se me borró y tuve que agarrar este de internet. Así que ahora van a ver la batalla, un resumen de la batalla, mal cortada. Porque no quiero que sea un video muy largo, pero quiero que sepan cómo fue la batalla más o menos. Y es de este gameplay, no es mío porque... Primero el audio se me escuchó mal, se empezó a medio trabar y después el video se borró, lo borré yo por error. Pero podemos ver que aquí el jugador de esta partida no tiene ni a Gon ni a Gort, que son personajes que no son precisamente de la línea de la historia, pero que se pueden usar, ¿no? Se mantienen ahí en el... son como desbloqueables, por así decirlo. Y ocultos, si lo prefieren de esa manera, ya que no puedes regresar a desbloquearlos. En fin, vamos a ver cómo le va. Y tampoco voy a poner toda la batalla, no creo que se haga tan larga. Y pues al final creo que se alcanzó a guardar un poco del audio. Esa es la segunda vez que lo grabo, porque digo, el audio no está sirviendo muy bien. Espero me disculpen y le pido perdón por usar otro gameplay, ¿no? Y no volverlo a grabar. Ahora me preguntarán, oye, Sekel, ¿por qué no lo volviste a grabar? La respuesta es relativamente sencilla. Este es un juego de Game Boy Advance, un emulador. Entonces me da la opción de poderlo salvar en tres partidas. Pero solo al principio. Por ejemplo, si empiezas en la 2, como lo hicimos, cuando me da la opción de guardar, solo me guarda automáticamente en la 2. Y al terminar el video yo guardé el avance. Entonces ya no puedo regresarme a antes de la batalla, porque si le doy clic a la partida, literalmente va a enviar ya cuando termine la batalla. De hecho, esta batalla no es tan importante, porque realmente estas son fuerzas de Manarina, no es parte de la historia en sí. Pero ya que lleguemos allá, hay un pequeño pedacito como de 5 o 6 minutos más o menos, en el que sí cuenta un poco de historia, ¿no? Y también es bueno saber eso. O sea, no está en español para no ponernos a ver la historia. De hecho, creo que cortaré la batalla y simplemente pondré el principio, lo que es ahorita dando la explicación de cómo salió mal, y al final, que creo que se grabó poquito bien el audio, o sea, fue lo más entendible. Me escucho un poco como si fuera un... como si fuera una persona que está así, en interrogatorio. Cuando las personas dan sus... cuando entrevistan a personas que no quieren que sepan cuál es su rostro, o sea, que les tapan la cara y les ponen detrás de una persiana, que se escucha así bien modificada su voz. Ah, pues así me escucho. Espero... me escucho, ¿eh? Espero les... no les moleste. Y... vaya, discúlpenme. También... No puedo grabarlo, o sea, la próxima vez ya lo voy a... y este era un video normal, o sea, de mi propio gameplay. ¿Qué es? Bueno, espero les guste este video, este resumen. ¿Qué fue lo más importante del video que no se va a ver aquí? Ok, uno, Luke estuvo... le puse un anillo que estaba embrujado. Entonces, como estaba embrujado, pues golpeaba, atacaba al rival, pero no siempre acertaba los golpes. O sea, había varias posibilidades, cuatro para hacer. Mira, ahí hice un corte porque se está alargando esto de más. Había cuatro oportunidades. El primero era de que no fallara y no me lastimara, no me quitara vida. El segundo era fallar y quitarme vida. El tercero era darle y es que no me quite vida. Y el cuarto era darle y que me quite vida. Entonces Luke murió por el bien del equipo. Y también murió Mei. Mei murió porque me equivoqué. Igual que como me equivocaba con Ken, también me equivoqué con Mei. Hans murió por un error de estrategia, lamentablemente. Y ya creo que fueron los únicos tres que murieron. Todos los demás subieron de nivel. Estuvimos viendo bastante cómo aumentaron. Creo que aquí voy a llegar al punto en el que voy a cortar este video y lo voy a poner ya al final, cuando se va a acabar la batalla. Así que va a haber un pequeño corte así más feo del que se está viendo ahorita. Espero no les moleste y vamos para allá. A ver, 3, 2,
1 y véngase el corte. Creo que estamos teniendo problemas técnicos. Creo que ahí está el corte, ok. Sí, ya lo vimos. Ahí está el corte. Casi no se notó el corte, la verdad. Ni se nota. O sea, ¿cuál corte? Estuvo todo parejo. Y ya, pues, fue lo principal que pasó. Ya lo guardé en cuanto llegamos a Manarina. Pasó la historia de Henry, que la van a ver ahorita. Y ya, es todo en general. Así que nuevamente discúlpeme por poner un video así. Pero bueno, espero les agrade. Al menos puse la parte de la batalla y parte de la historia, que es lo más importante. Así que espero les haya gustado. Y pues ya se verán en un corte que se escucha mal la voz. Pero espero que lo puedan entender. Si no, pues me despido de una vez. Así es que si les gustó, dejen like, comenten y suscríbanse si no lo están. Nos vemos en la próxima. Al ratos. Y aquí viene la parte que le desgarra el corazón. La parte en la que decimos a la princesa que su padre, el rey, ha muerto. Así es música de tristeza. La princesa está muy guapa. Está muerto. O sea, porque a mí, por ejemplo, a mí no me importa, pero ella sí. Y sí, la princesa era una maga. Y si estaba ahí escribiendo artes mágicas. Y pues la ocupamos ya que solo tenemos a Tao. Y ahora con ella serían dos mágicas de nuestro lado. Entonces de aquí en adelante creo que todo se pondría bien e interesante. Aparte de que pues si se mira medio guapetona, ¿no? Así que su cabellito blanco y sus ojos azules. Parece una Targaryen, pero de ojo azul. Aunque en la serie creo que son de ojos azules. Sí, son diferentes a los libros. Pero aquí está. Tintín. Henry se une a la fuerza brillante. Fuerza brillante. Tao, bien contenta porque se unió a nosotros. Claro que sí, tú y yo nos uniremos y entrenaremos y mejoraremos y seremos superiores a todos los demás. Claro que sí, Altesa. Me calfí con el señor. Ok, aquí lo pararé el video porque aquí no sé lo que pasa. Yo fui a hablar con el señor Truma y me dice que tengo que ir aquí al fondo porque es un cuarto como de oscuridad, la caverna de la oscuridad o algo así, de la precisión, y dice que tenemos que encontrar un tesoro que es el orbe de la luz para saber más sobre el legado de los dioses. Ya, ahí lo terminé, así que vamos a ver qué poquito más adelante que nos vamos a... Mira, la caverna de la oscuridad. Sabía que con esto. Ahí está. Ya, solo para que vean cómo se los dice. Y pensé que no le, pero ahí está. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like y comentar. Y espero no vuelva a pasar eso de perder un video. Y seguir normal con mi propio gameplay. No usando otro de fondo. Pero bueno, era para que no perdieran la idea, ¿no? De la historia y el hilo, porque ya no puedo guardarlo, o sea, no puedo regresarme, lamentablemente. Espero les haya gustado. Nos vemos en la foto.